Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, me presento, soy Trenzano Corporation y antes de empezar a comentar el vídeo quiero darle las gracias de primera mano a Diablillo por darme la oportunidad de darme a conocer un poco en su canal. Quiero comentaros un poco sobre qué trata mi canal. Mi canal gira en torno al mundo de los videojuegos. Concretamente, ahora últimamente estamos subiendo muchos tutoriales, trucos de Call of Duty, pero vamos, podéis ver cualquier tipo de juego en un momento dado, un amplio abanico de ideas. Y bueno, espero que os guste, que disfrutéis y que os paséis, le echéis un vistazo. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es localizar las piezas que necesitamos del trampolín, bueno, vapor arrollador, como lo queréis llamar. Una es esta plancha. Esta plancha es esencial, ¿de acuerdo? Para poder hacer el truco. No parece gran cosa. Y lo segundo que haremos será comprar el Quick Revive. Y con esto, ¿qué es lo que haremos a continuación? Pues simplemente nos bajaremos al hueco del ascensor, ¿de acuerdo? Sí. Es el respawn más efectivo que hay aquí en The Rise. Nos dejamos caer por aquí. Y justo cuando lleguemos aquí abajo, a la esquina que veis aquí en el vídeo, cogemos una granada y nos suicidamos. De esta manera, pues soltaremos la pieza. Una vez la hayamos soltado, tenemos que dar toda la vuelta otra vez para poder coger la pieza, el soplador, comprar el Quick Revive otra vez y volver aquí, ¿de acuerdo? Al hueco del ascensor. Será un total de dos veces que tendremos que comprar el Quick Revive y suicidarnos, ¿de acuerdo? Esta es la segunda pieza que os comentaba. La cogemos y volvemos a bajar aquí a la misma esquina. Nos suicidamos. Y a continuación, ¿qué es lo que haremos? Volvemos a dar toda la vuelta porque necesitamos una tercera pieza, ¿de acuerdo? Para poder montar este truco. Ahí ya tenemos las tres piezas, yo en este caso es la plancha, el soplador y el pequeño motor del vapor arrollador. Y las tenéis que poner tal y como veis en el vídeo, ¿de acuerdo? Cada vez que queramos poner una tenemos que saltar y soltarla, saltar y soltarla. De esta manera crearemos una barrera y seremos totalmente invencibles. A mí hasta la ronda 100, os lo puedo jurar, ningún zombie me tocó ni un solo pelo, ¿eh? Luego ya te van pegando algún golpecillo y demás, pero muy sencillo. Recomiendo que compréis Claymores, también es muy importante. Bueno, como podéis ver también en el vídeo, os he puesto un fragmento en el que me pasó Diablillo y Abel, ¿de acuerdo? En el que ellos pues lo probaron de manera cooperativa y funciona perfectamente. Y bueno, esta es la estrategia que tenéis que seguir si queréis arrebatarle los perks a los saltadores, ¿de acuerdo? Con muchas Claymores lo haréis sin ningún problema, no os arrinconéis. Hacedme caso porque os arrinconarán y puede ser que os maten, ¿de acuerdo? Moveros tranquilamente, tenéis hueco suficiente, tenéis espacio para poder eliminarlos. La Claymore, pues en cada ronda las vais plantando contra la pared y así cuando aparezcan los saltadores podréis poner Claymores, un total de 10 creo, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Las vais poniendo, vais cogiéndolas, cuidado, no vayáis a coger alguna pieza porque entonces la liaremos parda, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tenéis el perk, tenéis la munición. Y bueno chicos, eso es todo. Espero que el vídeo os sirva. Es muy eficaz, muy sencillo. Ya os digo que yo lo probé hasta la ronda 108 y es una pasada. Recordad suscribiros, like, favoritos. Para cualquier cosa, pues no dudéis, se puede en contacto conmigo, con Diablillo o con Abel, a través de Skype, por Facebook en mi caso, o por la Play. Un saludo, ser felices, disfrutad del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.